Hola, ¿qué tal comunidad de Punto Blend? Soy Salvador y esto es el reto de Animate. Para esta ocasión, vamos a continuar con dos principios para este video. En esta ocasión, vamos a abordar el principio de los dibujos sólidos o volumen 3D y el principio de las animaciones pose pose y straight ahead, o es decir. Directo hacia adelante. Vamos a comenzar por el principio de los dibujos sólidos. ¿Por qué se llaman dibujos sólidos? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, este principio, uh, uh, más allá de todos los demás, fue hecho específicamente para el estilo de animación tradicional 2D. Es decir, pensado más que nada en el estilo dibujado. Recordemos que estos principios fueron hechos por los nueve viejos de Nine Old Men que eh, trabajaron en, en Disney. Y bueno, sabemos que las películas de Disney eran, eran dibujadas, eran todas hechas a mano. Sin embargo, este principio aplica para todo tipo de animación al igual. Al menos en su esencia. Ya que se le puso el nombre de dibujos sólidos porque la idea era que se sentaran, que se sintieran. ¿sí? Que se sentaran en, en el cuadro de la televisión y se pudieran percibir que tienen peso, volumen y que están en equilibrio. Así que podemos sentir una especie de tridimensionalidad aunque esta es realmente realmente falsa porque estos personajes son nada más imágenes en 2D igualmente en una producción 3d al final el personaje es renderizado es decir lo hacemos de alguna forma 2d en los videojuegos bueno no lo renderizamos pero de todas maneras lo estamos viendo en una en una pantalla por lo cual se vuelve un objeto plano que a través de la eh, pues renderización podríamos decir de nuestro modelo 3D es decir la forma en que recibe la luz las sombras y demás nos da una sensación de tridimensionalidad es decir que de alguna forma este principio también aplica especialmente en esencia ¿Por qué? Porque este principio lo que quiere realmente transmitir es que nuestros personajes, aunque no son reales, aunque realmente no están ocupando un espacio realmente físico, se sientan como si existieran en un espacio tridimensional. E incluso las películas eh, animadas en 2D podemos sentirlas como si el personaje pues pudiera irse al fondo o al frente así tal cual como lo haríamos nosotros en el espacio 3D, es decir, nosotros podemos movernos en cualquier coordenada, lo mismo podemos lograr con los personajes 2D a través de cómo se vaya modificando el siguiente dibujo, si lo vamos haciendo más chico, más chico, más chico va a dar la sensación de que se está alejando, especialmente si ponemos en contraste otro objeto que se vaya acercando o si la cámara es estática, la cámara imaginaria en una producción 2D, digamos un árbol y el personaje se va haciendo más chico, nos da una sensación de, de que el personaje se va alejando por comparación con los demás objetos. Así que nos da una sensación de tridimensionalidad. Pero lo más importante de este principio es que podamos eh, darle a nuestro personaje lo que es peso, equilibrio y un volumen. O al menos que eso sea lo que perciba el espectador. Lo mismo podemos hacer con el 3D en general. Así que... Esas partes somos las que nosotros rescatamos como usuarios de la animación 3D. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver esto. ¿Cómo es eso? Así. Vamos para allá. Por ejemplo, en este caso, pueden ver que estoy usando los personajes que usamos para el principio de staging, el primero. Que también se le conoce como silueta. Básicamente, este principio de los dibujos sólidos no son más que, bueno, la evolución de los contornos, las siluetas, ya que es una silueta, podríamos decir, que un poco más avanzada. Es decir, esta, así, sin, sin perspectiva, sería una silueta básica, pero nosotros ya nos dimos a la tarea de hacer una silueta, más tridimensional vamos a mostrar los objetos aquí tenemos la, la grilla el cuadriculado con el que viene blender pero si le damos perspectiva ya nos da la profundidad directamente el programa esto es a lo que nos referimos inclusive visto desde el frente podemos entender que hay una tridimensionalidad vamos a ver si podemos el armatur ahí está aquí ya entendemos que hay una tridimensionalidad justamente Vamos a quitar también esto. Ahí está. por si acaso pero esa tridimensionalidad casi no se distingue aquí así que bueno cuando pusimos la cámara le dimos un toque más uh, tridimensional. Esto es lo que veíamos en ese principio. Que entendiéramos el contorno. Pero también en la posición de la cámara que le pusimos. También le dimos esta tridimensionalidad. Ahora sí se siente sólido. Si sí pertenece a un ambiente tridimensionalidad. Eh, perdón, a un ambiente con tridimensionalidad. Porque vemos cosas como la diferencia del de tamaño entre un pie y otro, la posición dentro del de recuadro de la cámara, claro, las puntas de las rodillas, de los codos, no están completamente en la misma posición, en el, en el, en el mismo espacio horizontal, lo cual nos hace sentir un poco más tridimensionales a estos personajes. Claro, que bueno, en un videojuego normal donde podamos trabajar la cámara, nuevamente, como ya hemos explicado antes, no nos podemos dar el lujo de trabajar solo para la vista en la que se está, ya que realmente podemos cambiar el punto de vista nosotros mismos como jugadores. Así que necesitamos trabajar mucho más la pose para hacerla sentir real. Eh, en este caso podemos percibir que sí hay un poco de desbalance, pero el personaje aún así podemos creer que se puede parar. Es decir, le hemos dado equilibrio, a pesar de esta, esta eh, pues, parte que sale de la norma, que es esta rodilla súper exagerada. Esta nos ayuda a entender más eh, la actuación ¿no? de esta pose. Pero podemos notar que hay un equilibrio. Al mismo tiempo, por la posición de las rodillas y la curvatura general de el torso, entendemos que hay cierto cierto peso. Si fuera un personaje que no tiene nada de peso, las rodillas no estarían para nada dobladas. Y claro, bueno, el mismo volumen 3D se lo damos con la construcción general de toda esta pose. Rápidamente vamos a revisar otras poses que hemos hecho. No vamos a adentrarnos mucho en ello porque todo esto ya realmente lo hemos explicado antes. En el primer principio. Así que mm, solo me estaré repitiendo. En general. Solo quiero que las vean. Para que puedan identificar estos tres puntos. Esta está un poco doblada. Realmente el pie no debería de estar así. Debería estar un poco más hacia adelante. Más o menos aquí debería ser el suelo. Pero en general. La idea es que el personaje cae. Vamos a posicionarlo un poquito mejor esto. A ver, rotalo. Ahí está. Eso es lo que quería. E inclusive podríamos exagerar esto un poco más. Vamos a mover todo esto. Así de tal forma que... El personaje parezca que está cayendo, que ha dado un salto y ha caído. Vamos a hacer esto y podemos eh, girar un poco más el torso. Vamos a rotar un poco más esto. Hacia acá y... y hacia acá. Vamos a bajar la rodilla. Esta otra rodilla también. Tal vez no debiese bajar tanto esta parte. Inclusive tal vez rotar esto sería conveniente. Vamos a regresar la rodilla un poco hacia arriba. Ahí está. Vamos a rotar todavía más el torso. Y bueno, esto se gira porque lo hice en FK en vez de IK. Y esto lo voy a rotar para que se vea más hacia adelante. Uh -huh. así. Ahí está. Esto lo voy a mover un poquito más. Así rápidamente. Así parece que ha caído. Ah, bueno, tal vez le falte mover. Tal vez la rodilla y el pie un poco hacia atrás. Algo así podría ser tal vez mover esto hacia atrás ahí está se siente un poco un poco mejor Claro que aquí no hay tanto balance porque lo que ha hecho es caer y colocarse con tres puntos que tocan el suelo. Por eso lo quería modificar un poco para esta esta ocasión para que vieran un estilo de pose un poquito más uh, diferente a lo normal. <laughs> ya que normalmente estaríamos trabajándola solo con dos puntos tocando el suelo, es decir, los pies, como sería en este caso. En esta pose, a diferencia de las otras, vemos que el personaje se siente mucho más ligero, debido a que tenemos aquí alzado el talón, Podemos ver que solo la punta del pie está tocando y no hay mucho doblez realmente de la rodilla. O sea, está completamente bien parada con esta pierna. Y además está mirando hacia arriba, a pesar de que sabemos que lo que se supone que está haciendo es tomar algún líquido de probablemente alguna botella. Bueno, esos son los tres ejemplos básicos que abordamos en la otra ocasión. Pero, como sabemos, podemos hacer muchas más poses, ¿no? Para ejemplificar este principio en esta ocasión. Pero, en vez de hacer eso para este ejercicio, vamos a mezclar los dos ejercicios. Vamos a um, explicarlo más adelante. En este caso, solo vamos... A mencionar que debemos de tomar en cuenta esto y cuando acabemos vamos a explicar cómo vamos a trabajar el ejercicio para esta ocasión. Ahora sí completamente bien. Bien, pasemos al siguiente principio. Animación de personajes para videojuegos y animación. Bienvenidos al curso de animación de personajes para videojuegos y para animación. Yo soy Salvador García Luque, generalista 3D, entrenador certificado por la Fundación de Blender, profesor en línea y profesor en físico, además de diseñador gráfico. Y bien, vengo aquí para invitarlos a este curso en el cual espero que aprendamos bastante. Así que, vamos a ver qué tenemos. ¿Para quién está dirigido este curso? Este curso está pensado tanto para gente que quiere iniciarse en animación pero no tiene los conocimientos, como para quien ya tenga conocimiento y quiera mejorar, o que se especialice en un área, ya sea animación para filme, televisión o videojuegos, pero quiera también aprender de las demás áreas. ¿Es necesario conocer algún programa de animación 3D? No es necesario que conozca ningún programa de animación. En este curso está incluido un curso introductorio al programa Blender 3D para que usted tenga las herramientas necesarias para trabajar con los ejercicios del curso sin que se le presente ningún problema. Temáticas abordadas en el curso Durante el curso utilizamos los 12 principios de la animación para adentrarnos a las demás temáticas que se ven en el curso. Estudiamos las problemáticas que se encuentran en la animación 3D y que no se encuentran en la animación tradicional. Al final del curso vemos cómo exportar su personaje con su rig y animaciones a diferentes motores de videojuegos. Analizamos cómo hacer animaciones de tela y cabello en forma manual y cómo crear animación con simulación de físicas. Entre los ejercicios vemos los ciclos de animación, caminar, correr y saltar tanto para animación como para videojuegos. Y al final hará usted una animación personalizada para el proyecto final. Hacemos un estudio de la actuación en la animación para comunicar emociones con el lenguaje corporal. También analizamos los componentes de una acción, así como el uso de referencias para animación y la planificación para crear animaciones. Cuando entramos a la etapa de animaciones avanzadas, estudiamos las microexpresiones que se presentan en acciones complejas. También trabajamos con el lip sync o sincronía labial con el diálogo. Como un apartado extra, también analizamos animaciones cíclicas en personajes arácnidos y cuadrúpedos. ¿Qué beneficios extra obtiene quien compre este curso? Quien compre este curso recibirá material exclusivo tips y trucos que he ido adquiriendo con el tiempo y experiencia. En este curso hacemos videocorrecciones semanales donde analizamos los puntos a mejorar de sus trabajos. Este curso se le van agregando tópicos y apartados para enriquecerlo, así como estudio de nuevas herramientas que se presenten con nuevas versiones de Blender. Como Blender ha cambiado tanto en la versión 2.80, el curso se está renovando para que las tutorías aparezcan con esta versión, con un personaje nuevo. Pero para aprovechar el material de las versiones anteriores, y ya que todavía lo visto en esta versión es útil, se mantiene el acceso a esta versión también, lo que le permitirá estudiar el desarrollo de las animaciones en dos personajes diferentes. Así que recuerden, visiten mi curso en cumroad.com diagonal salva para más información. Y espero verlos pronto. Hasta luego. Bien, pues ya hemos explicado el principio de los dibujos sólidos o el volumen 3D. Básicamente la evolución de eh, las siluetas, los contornos o también conocido como el staging. Bien, pasemos al siguiente principio. El siguiente principio es las animaciones pose a pose y straight ahead o en avance. En realidad este no es un principio como los demás realmente. Realmente no tiene nada en sí de principio, sino que más bien se refiere a cómo vamos a proceder con nuestra animación. Son metodologías. Una es que hacemos una pose, continuamos con otra pose, y después otra pose, y otra pose. Pero no necesariamente es la primera la que le sigue y demás. Podemos trabajar la primera pose, pero podemos trabajar la última después. De hecho, es lo más común hacer. Primera pose y última pose para distribuirlas en el rango de tiempo o de cuadros clave que nosotros queramos eh, abarcar. Lo cual eh, nos permite planificar la duración de las animaciones eh, con mucha mayor facilidad. Eso es lo que distingue más que nada a la pose-pose. Claro, ya tenemos dos poses y después ponemos las siguientes poses principales entre las dos eh, inicial y la final. Y ya de ahí partimos a que de una pose a otra pose podemos trabajar los breakdowns, los extremos, las variaciones y demás que podamos eh, ir necesitando. Además de los uh, keyframes de asimetría que nos den uh, cambios de timing y demás entre cada pose. Es decir, podemos estructurar mucho más cada, cada acción. Eso es el pose a pose. La otra es uh, la animación que si sí necesitamos ir de la primera, la que le sigue, la que le sigue y la que le sigue. Por eso es straight ahead. Es Straight es derecho o, o recto ahead, hacia el frente. Es decir, no podemos regresarnos, no podemos ir eh, adelante, atrás, no, 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 no. Solo podemos ir hacia el frente. Por eso, esta animación es la única que pueden utilizar los animadores que usan el stop motion. Porque el stop motion... No podemos eh, hacer tal cual una, un modelo por pose, no podemos hacer uno por cada keyframe y necesitamos hacer cada keyframe a mano. Por eso que en la animación Straight Ahead utilizan muñecos con una estructura ósea interna o una estructura de metal en realidad. Pero que funciona como una estructura ósea que pueden ir modificándole la pose a, a cada eh, modelo que estén utilizando. Sinceramente, realmente eso sí es tal cual pose a pose, porque pasas de la pose 1 a la pose 2, a la pose 3, a la pose 4 y no puedes regresar. Es, realmente es, se siente un poquito equivocado los nombres, pero bueno, es debido a la referencia de que. De, Puedes planificar con una pose, saltar hasta la siguiente pose y luego regresarte y rellenar los huecos. Lo cual se hace pues, siempre en la, en la animación 2D. Pero bueno, en la straight ahead no se puede hacer. <laughs> Aparte del stop motion, hay otros estilos de animación que utilizan esta metodología que son básicamente variaciones del stop motion está el claymation y está también el pixelation, o pixelation que básicamente es lo mismo que el stop motion pero hecho con objetos normales a los cuales se les va tomando fotos o con personas inclusive para darle un estilo a la animación ven ¿Cómo se trabajan estas animaciones en, en una animación normal? Bien, veamos un ejemplo de eso. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver la, el ejemplo de una animación pose a pose. Esta es la gráfica que obtenemos con una animación. Pose a pose en 3D. Como en el 3D tenemos la fortuna de que nos hace la interpolación y nos rellena las partes faltantes, no necesitamos hacerlas cuadro a cuadro, ya que nos ha ahorrado todo ese esfuerzo. Pero si sí es preferente agregarle las variaciones necesarias. Cómo lo son los extremos y los breakdowns. Esta animación, igualmente podemos notar las partes que son más posiblemente la, los keyframes principales, debido a que forman columnas completas. Esta. Esta, esta y esta, por ejemplo, y esta y esta. Son las columnas completas. Esta y esta, pero seguramente esta no es una pose principal. Okay. Ah, es esta la que no es la pose principal en realidad. Esta es la principal. Esta es la que le sigue en principal. Y esto pues lo hemos rellenado con poses de extremos y breakdowns. La forma en la que yo hice esta animación fue una especie de straight ahead porque hice esta primera pose, luego esta segunda, esta tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, ta, y así hasta que llegué a la última. Pero si yo lo hubiera querido, podría haber empezado con esta, luego tal vez esta, pasarme a esta y rellenar la, las partes intermedias de las poses principales y luego separarlas en el tiempo aproximadamente correcto para después irlo trabajando el tiempo también y luego ir trabajando las áreas intermedias. Si hiciéramos una animación que fuera tal cual straight ahead, se vería más bien así. ¿Por qué? Bueno, como ya lo explicamos, trabajamos cada una de las poses cuadro por cuadro. Es decir, que para hacer lo mismo que hicimos con la versión pose a pose, necesitamos hacer 87 poses en este caso. Trabajamos esta, luego esta, luego esta y así sucesivamente. Por eso es muy normal que se obtenga una sensación de tal cual detenimiento en el estilo stop motion, porque la forma en la que se interpolan estas animaciones, especialmente cuando se usan miniaturas reales, no es perfecta, así que la animación no nos queda tan fluida como nosotros querríamos que fuese. En este caso sí. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue hacer un poquito de trampa. Si revisan el lapso de tiempo de cómo se hizo esta animación, bueno, simplemente yo hice esta y después fui agregando los keyframes directamente. Es decir, hice esto, seleccioné todos los huesos que utilicé y les di... Nuevos keyframes, pasé al siguiente y le di nuevos. Aquí podría haber aprovechado esto y pude haber creado alguna variación de la pose como me la dio el mismo programa 3D. De hecho, cuando agregamos estos keyframes, la curva se varía un mínimo, siempre, no, no se queda exactamente como estaba antes. Así que esta animación tiene una leve variación que la verdad no alcanzamos a distinguir, pero sí que la hay, sí hay un, un ligero cambio. Vamos a ver esta animación y como pueden darse cuenta, o más bien como no pueden darse cuenta, hay un pequeño cambio uh, en esta animación, pero <laughs> nuevamente no es perceptible. Vamos a ver un ejemplo real. Aquí está. Tenemos este ejemplo. Oh, no está, a ver. Vamos a ponerlo nuevamente. Aquí está. Tenemos aquí el ejemplo de Cubo and the Two Strings. O Cubo y las dos cuerdas o las cuerdas mágicas. Así es como se crea una animación de estas con eh, Stop Motion. Podemos ver que utilizan bastante la pantalla verde para separar a los personajes. Y bueno, tienen que ingeniársela bastante para hacer que los personajes puedan realizar las acciones que ellos desean. Veamos cómo tienen unas estructuras bastante intrincadas para poder hacer que pues realmente se siente que el personaje se está moviendo. Y como siempre, vemos mucha, mucha pantalla verde por todas partes. La verdad es que este estilo de animación es, es bastante creativo y se necesita de mucho ingenio para poder hacer una animación convincente en stop motion como en estos casos. De ahí que sea un estilo de animación que sea tan poco preferido por la gran cantidad de animadores. Sin embargo, sí hay animadores que todavía hacen este tipo de, de animaciones. Tenemos en este caso el estudio Laika. También tenemos, claro, las animaciones que se han hecho pues, dirigidas por Tim Burton, como El extraño mundo de Jack. Frank Winnie, el cadáver de la novia o la novia cadáver. Eh, bueno, el extraño mundo de Jack también se le conoce como la pesadilla antes de Navidad. E incluso si sí han existido juegos con animación en este estilo. De hecho, en Claymation. Por el momento no recuerdo el nombre de esa animación, pero después les pasaré ese dato a través del Discord para que conozcan al menos un ejemplo de videojuegos que se hayan hecho con Stop Motion. De hecho, fue hecho, que yo recuerde, regresemos a la cámara, ahí está, fue hecho con Claymation, es decir, con arcilla para modelar o plastilina, como ustedes la conozcan. Eh, que bueno, entre los ejemplos más eh, destacables está Moonwalker para que vean eh, Claymation y también eh, la película llamada Las aventuras de Mark Twain, que hay una escena que está rondando en YouTube sobre un personaje que se supone que es el, el demonio, pero está vestido como una especie de arlequín, sin cabeza, realmente tiene una máscara que está sostenida por una vara y la máscara se se transforma y esa está hecha también con eh, arcilla para modelar de los mismos eh, animadores que hicieron las um, cómo se llamaban las California Racings o las um, cómo se llamaban este ah, cómo se llaman en español bueno he olvidado el nombre en español pero son muy famosos estos personajes, son unas. ¿Cómo se llama la fruta? No me puedo acordar. Este. Son una fruta. que. que ay, ¿cómo se llama la, la. no me puedo acordar. Bueno, en inglés se llaman California Racings. Por el momento no me puedo acordar cómo se dice en español. Pero, pero bueno. Es de esos mismos creadores. Eh, también eh, hay otros ejemplos Como eh, Rodolfo el reno Que creo que fue hecho por Ralph Bakshi mm, No estoy muy seguro Que también este, Son ejemplos muy clásicos De animaciones antiguas De, pues, de los setentas Que realmente se les considera más Stop que motion Porque realmente no había mucho movimiento Porque esas animaciones Tenían el presupuesto muy, muy, muy ajustado e incluso a veces ni siquiera los personajes movían, movían la, la boca. Tenías que imaginarte que movían la boca. Y eso, este, pues le daba una sensación bastante única a ese tipo de, de animaciones. Tal vez algunos de ustedes recuerden ese, esas animaciones que son bastante, bastante viejas. Pero, pero bueno. Este. Ya con eso hemos explicado, pues. Todo el principio de las animaciones pose a pose y straight ahead, en avance. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, les voy a pedir que hagan para esta ocasión una nueva acción con el estilo pose a pose. Si sí, no, no la hagan como yo la hice. Yo la hice así por cuestiones de, de tiempo para poder hacer eh, esta para poder lograr tenerla en tiempo para mostrárselas aquí y, y explicarles la diferencia entre, entre una y otro estilo. Hagan una que sea stop motion, una acción muy cortita, no sé, un personaje levantándose o agarrando un vaso y tomando, algo muy, muy, muy sencillo, porque como ya lo mostré, en una animación normal terminarías haciendo muchísimas, muchísimas poses. Así que bueno, limítense a algo muy, muy sencillo. Y eso es lo que les pediría para, para esta ocasión. Y, bueno, pues con eso hemos terminado este video. Nos vemos en el siguiente donde estaremos tratando el principio de appeal y exageración. Eh, appeal o actuación o personalidad. La traducción directa de APIL significa eh, carisma. Así que eh, tiene que ver con la personalidad del personaje. Es decir, es el principio en el que le vamos a dar vida a nuestro personaje. Totalmente. Le vamos a dar eh, su esencia, podemos decir. Y la exageración es donde vamos a... pues a... darle el rango de animación más tendida hacia el estilo cartunesco o caricaturesco o más realista. Pues bien, con eso hemos terminado por esta ocasión. Los espero en la siguiente y espero que me, bueno, que, que me entreguen unos excelentes trabajos como siempre lo han hecho. Bueno, con eso me despido y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!